¿Y qué ha pasado con Láser Draca? El primer acercamiento, al menos que yo tuve, fue como en el 2007, una vez que tocaron con los Dynamite y Quiero Club en Lunario. Desde ese tiempo para acá, ¿qué ha habido con Láser Draca? Pues hemos... Hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho. Bueno, me acuerdo mucho de esa tocada, pero también yo creo que hemos cambiado en el sentido de que nuestras canciones como viejas las hemos como estado reestructurando y hemos estado haciendo como un sonido diferente en el sentido de que yo he participado más musicalmente. Emilio, no sé cómo explicarlo, como que hemos estado como experimentando con diferentes tipos de sonidos que no nos están como encasillando en algo específico, ¿sabes? O sea, igual antes decían que era electropunk y ahora ya ni siquiera siento que sea electropunk. ¿Ustedes viven de la música 100%? ¿Se dedican completamente a esto? Sí, no, pues no hago ninguna otra cosa. Ella, para vivir tampoco, tiene una tienda de discos, pero creo que sí le da más que sonido láser. No, bueno, no importa. Pero yo sí, yo es lo único de lo que vivo, haciendo canciones para los proyectos, produciendo discos para otros grupos apenas hace 2 años empecé. ¿Y Titán ya no existe? No, Titán, lo que pasa es que Titán saca disco cada 5 años y ahorita ya nos tardamos uno más, creo que ya llevamos 6 años en sacar disco. ¿Todavía se quieren? Porque el viernes estuvo aquí Silverio o Julián. No, yo les pregunto a ustedes. No, pues a ver, dime qué dijo. Yo también puedo sacarle trapos. Puras cosas de amor. Ah, bueno, sí, yo también lo quiero mucho. Yo tuve la oportunidad de estar en Titán, tuve la oportunidad de empezar mi proyecto como DJ, soy estudiante, entonces como que más bien es un proceso de aprendizaje y de crecer un poquito, ¿no? De maduración. Titán, yo creo que más bien en vez de morirse, ahí sigue, nada más que se está añejando como un buen vino. Pues tenemos un SoundCloud, todavía no lo hemos abierto al público. Estamos nada más para moverlas con nuestra disquera. Nuestra disquera se llama Love Records. Y con ellos vamos a sacar el siguiente disco. Porque el primero lo sacamos con Noise Lab en el 2003. Algo así, 2003. Y después la reedición salió en el 2007 o 2006. Y de ahí no hemos hecho nada. Pero pues nosotros seguimos haciendo... Pues es como dice Anet, refinando el estilo, ya dejamos muchísimo el rock, cada vez hay menos guitarras. Gallina, mamá. Ah, dije mamá. Ah, ya no tienes voz. Bueno, hola, mamá gallina. Hola.